Okay, tenemos un día interesante hoy con tres tablas, pero no fue tres tablas sin lucha. La primera que terminó fue Paco Vallejo. Tenía una ventaja contra Aroñán, pero no siguió a mejorarlo y ganar. Terminó con tablas de repetición de movidas. Después, en las otras dos partidas, Magnus Carlsen y Caruana con blancas contra Anand y Karjakin respectivamente. También terminaron en tablas, en finales muy largos. Magnus Carlsen tenía una posición, creo, ganadora un momento, pero no siguió a ganar ni siguió a ganar Caruana. Apenas de tener dos peones más en los finales de torres. Entonces, tres tablas hoy.